Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Bueno, sí, no sé. ¿Uso este micrófono o...? Nos pusieron los micrófonos. Nos pusieron... Hello. Sí, ese es para el video. Ah, ok. Bueno, primero que nada queremos agradecer que... Me imagino que la mayoría de ustedes son creativos, ¿no? Estar aquí en esta hora infernal es increíble. No lo podemos creer. Ya nada más por eso de que se levantaron. Como todos creativos, nosotros trabajamos de noche, entonces estas horas son horas de dormir y estar crudo. ¿Están crudos? ¿Están crudos? Bueno, cuando nos dijeron lo del tema de tabú... Hello. Yo pensé, cuando yo pienso en tabú, pienso en una película porno de los 70. Yo también. Cuando nos dijo Katy que el título de hoy era tabú, dijimos, pues, ¿qué onda? Empezamos a... ¿Te metes con tu prima o qué? Bikinuda, sí. Dije, ¿qué onda? Pero pues... Bueno, entonces, Sandra va a hablar y yo voy a conectar la computadora. Uh-huh. Y les vamos a enseñar imágenes así como papel tapiz en lo que estamos hablando. Bueno. Hello. ¿Me escuchan en este? ¿Me escuchan en este? ¿En cuál? ¿Este o este? ¿Este? Sí. Buenos días. ¿Quién está crudo? Bueno, para empezar quisiéramos darle las gracias Jorge y yo, mientras que él está poniendo el setup, de estar aquí con nosotros tan temprano, el sacrificio de estar aquí después de irse a trabajar, que no era, pero bueno, lo vamos a hacer. Quisiera decirles que estamos muy contentos de estar aquí en Tijuana. Ya tenemos viviendo en los Estados Unidos, en los States, bastante tiempo. Y yo creo que lo que sucede cuando pues, te vas a vivir a otro lado, se crea un estilo de nostalgia y extrañas tanto lo que tenías aquí y en realidad cuando estás aquí no sabes lo que tienes. Entonces, es lo que nos está sucediendo ahorita, lo que nos estamos viendo, estamos dando cuenta con Jorge, que ha cambiado tanto la ciudad. No sé si ustedes que han estado viviendo aquí se han dado cuenta cuánto ha crecido. Nosotros no hemos estado aquí como en, ¿qué, Jorge? ¿10 años? ¿Algo así? Dos. No, 10. No más. Ya tenemos bastante tiempo viviendo allá. Pero hemos venido y probaditas los fines de semana y nos vamos. Pero hay tantas cosas. Y no solamente estoy hablando de la comida, ¿eh? Pero porque qué bárbaro la comida. Dios mío, desde los tacos, desde en Otay, o sea, nos llevaron hasta allá. ¿Marencas? ¿Cómo se llama el lugar? Oh my God, también ustedes lo conocen, está bien escondido, pero está tan sabroso. Y ayer fuimos al bodegón. Bodega 8. Y luego el diseño del interior también tan suave, o sea, qué suave que está creciendo nuestro Tijuana tanto. Aparte de eso, también el talento que tenemos, wow, o sea, somos. Muchos estamos tan escondidos, lo que tenemos que hacer es unirnos y juntarnos de esta forma que lo estamos haciendo. Y lo que estamos viendo en nuestro recorrido es que hay tanta gente, pero en cápsulas separadas, que debe de haber alguna forma que podemos reunir a toda esta gente y crear algo increíble y ahora sí que hacer brillar más a Tijuana. La gente de por sí ya está muy emocionada por Tijuana, como que se les para el oído y están reconociéndonos como una ciudad nueva, de nuevo. Y ahora entiendo por qué. Estamos reenamorados otra vez de nuestra Tijuana, realmente. Bueno, como rápidamente voy a decir de dónde soy yo, dónde estudié y qué hice, porque creo que el cero ya está y luego le va a tocar al George. Soy de Tijuana. Nací en la Colonia Libertad. Más cerca de la frontera no hubiera podido estar. Te lo juro que mi mamá ya en la frontera hubiera dado al lado luz y me pasé de pollo. Con todo no, respeto al consulado. Y como toda mujer y toda niña tijuanense, los que teníamos la oportunidad, cruzábamos la línea todos los días para ir a la escuela. Gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer eso. Nos despertábamos como a las 6 de la mañana todos desvelados y grifos. Mis hermanas, nos metían en un carro, nos quedábamos dormidos en el carro, nos despertábamos, íbamos a la escuela, regresábamos y otra vez. Y eso lo hice por 9 años. Y mi mamá lo hizo por más porque tenía 4 chiquillas. Entonces, mis respetos a mi mamá, la quiero mucho, la respeto, mujer fuerte, la verdad. Entonces, sí, ¿sí o no? Un aplauso por la señora Lucy. Cuando terminé mis estudios, no, mis papás ya allá me dijeron, yo creo que ya es hora de regresar a tus raíces, vámonos a Tijuana.
Entonces me trajeron a Tijuana y me metieron en la Lázaro Cárdenas. La Lázaro es una escuela que en aquel entonces era una escuela de la vida, no era tanto de estudiar, era una escuela de la vida. Porque ahí, o sea, te lo juro que hasta Jorge fue testigo de que estaban tirando bombas molotov, había pleitos entre mujeres y nadie las paraba, todo el mundo se les quedaba viendo y gritaban, ¡pelea, pelea! Todo el mundo se ponía alrededor de la área cívica y le gritaban, ¡fight, fight, fight, fight! Gritando, era un desastre. Pero ahora sí, ahí aprendías, era como dije, de la vida, porque o estudiabas, si tú querías meterte a estudiar, te metías a estudiar a los salones. Y si no, pues allá tú, ¿verdad? Bueno, no sé cómo le hice, me gradué de panzazo. No estoy muy orgullosa de eso. Y desde muy chiquita, pues me gustaba dibujar. Yo creo que todos aquí de alguna forma era como gravedad hacia lo que es lo gráfico, la comunicación, querer expresarse de cierta forma, ¿no? Entonces, esa inquietud me siguió hasta finales de preparatoria, seguía diciendo yo quiero hacer algo con esto, pero no sé qué. Y definitivamente no quería ser doctora, porque mis papás, mi papá era doctor, mis dos hermanas eran doctoras, la más chiquita era veterinaria y mi mamá era maestra. Entonces no había nadie ahí que podría así como que decirles, mira lo que hice. O sea, me veían y decían, bravo, yay, qué bonito te salió, hija, qué bonito tu dibujito. Tengo una prima que va a tener una fiesta y necesitan una mascota. Y yo así, bueno, está bien. Y ahí iba yo con mis dibujitos y dije, bueno, de pura casualidad me salió un amigo de mi hermana y me dijo, existe la carrera de diseño gráfico. Y el único lugar donde en ese tiempo que yo sabía, mi papá sabía y mis hermanas sabían que había diseño gráfico, era la Ibero. Entonces me metí a la Ibero y yo venía con la mentalidad de, pues, media pleitonera, chacalona de la Lázaro. Ay, Dios mío. Entonces ya me metí, anduve de parizona, locochona, en la cafetería, lo que sea, por los primeros dos semestres. Pues mis calificaciones no iban muy bien y un día me llamaron de uno de los salones de los talleres y me dijeron, quiero hablar contigo la psicóloga. Y dije, bueno, está bien, vamos a ver. Salí muy contenta. Sí. Y ya me fui con ella y me dijeron, siéntate. Con los lentesotes la psicóloga. ¿Qué pasó? Dijo, hija, yo creo que hay otra gente que quiere entrar a esta escuela. Yo creo que tú no perteneces aquí. Yo creo que no quieres estudiar diseño, ¿verdad? No has encontrado tu proyecto en la vida. Debes de pensar, después regresas. Me dio, te lo juro que vomité, me hice pipí, o sea, todo me salió por todas partes, así, y estrellitas, y dije, ¡no! Y más que nada por mi papá, porque mi papá no sabía que andaba de parizona por todas partes. Entonces dije, o sea, todo, dos años de haber estado gastando el dinero en mi papá, de mi creatividad, de todo lo que hubiera podido hacer haciendo ese tiempo, o sea, aprovechándola bien, o sea, todo ese tiempo y energía desgastada. No, pues dale, 9, 10, 10, 9, 9, 9, 10, 8, 5, 9, 10, 10, 10, 10. Llegué hasta titularme cuando hice mi tesis, la hice en cuanto a animación. Y mi enfoque fue, porque en aquel entonces era más difícil hacer animaciones, todo hecho la mayoría de las veces en mano, porque apenas estaba empezando el boom de las computadoras. No había ni internet, niños, no había internet. Y estaba tan lento que sonaba. Y se congelaba, era horrible. Ya saben de lo que estoy hablando. Bueno, total de que mi propuesta era hacer una animación utilizando tecnología que se podría aplicar a todo el mundo y hacer una animación que no necesitaría dinero con fondos exteriores, sino de uno mismo. Creatividad, storyboard, diseños, turnarounds, el guión, todo. Y lo logré hacer, y lo hice, y me recibí de la Lázaro. Te digo, de la Ibero. No me había graduado de la Lázaro, me regresé, me gradué de la Lázaro, me había regresado y me titulé de la Ibero. Doble orgullo para mis papás. Bueno, finalmente ya me titulé y todo ese tiempo Jorge estaba al otro lado en CalArts,
A Jorge lo conocí desde los 17 y él tenía 18. Y nos dimos cuenta desde muy chiquitos que los dos trabajábamos muy bien en cuanto a estilos. O sea, mi estilo es muy gráfico y el de él es muy orgánico, o sea, es muy fluido. Y pudimos lograr mezclar nuestros estilos bastante bien, de tal forma que ya todo el mundo nos conoce, nos acompaña con Mexópolis. Y pues lo suave de los dos es que podemos trabajar juntos y podemos trabajar independientemente y todo el mundo nos reconoce nuestros estilos. Les voy a pasar a Jorge para que les cuente su lado de la historia. No, y vamos a parar, ¿lo vas a parar? Sí. Ok. ¿Vas a enseñar el tuyo? Okay. ¿Quién usa Mac? ¿Quién usa Mac? ¿Katy, nos ayudas? Ah, no, nada más porque yo uso PC. Que nosotros somos PC. Ya. Toma tú, lucha libre. ¿Qué está pasando? A ver. Ok. Rápido les platicamos. ¿Por qué en el mundo del diseño mucha gente se enojó? Porque hicimos un comercial de Microsoft, de Windows. ¿Ya lo vieron? Sí. Bueno, la razón por la que pasó esto es en una conferencia de computación que se llama SIGGRAPH. Me preguntaron en un panel de, creo que era, ni siquiera era del libro de la vida, era un panel del Tigre. Uh-huh. ¿Qué tipo de computadora usas? Y yo en esa época dije, obvio las Macs. Oh, yeah. Y así, imagínense un salón de 10,000 personas, así que me dije, obvio las Macs, y todos sacaron cuchillos y... Y dijeron, explícate. Entonces dije, miren, la razón por la que yo odio las Macs es porque yo era estudiante de animación. Y los estudiantes de animación, y los estudiantes de arte, y los estudiantes de diseño, pues no tenemos dinero. Es la verdad. Las Macs son las computadoras más caras en el mercado. Y nos las venden diciéndonos, esa es la mejor computadora para el artista. Entonces nos están dando a tole con el dedo. La gente que compraba las Macs, amigos nuestros, y Sandra incluida, se mataban para poder comprar su Mac. Y luego la cuidaban como si fuera una persona viviente. No lo nieguen. Y luego, lo peor de todo para mí, el crimen más grande, aparte de que se gastaban muchísimo dinero, se quedaban con su Mac demasiado tiempo. Porque tenían una conexión sentimental a su computadora. Katy. Y duraban 5 años con su computadora. Y ya, la pobre computadora no daba una, pero ¡ah, es mi Mac! Y la Mac les costaba tiempo. Tiempo es oro. Una PC es una cochinada. Pero cada 2 años la tiras por la ventana y te vale. Por lo que te gastas en una Mac, puedes comprar 2 PCs. Las computadoras para mí son una herramienta. No mi mejor amigo, ni mi hermano, ni mi novia, ni... Por eso odio las Macs. En la guerra de los hombres y los robots, Mac son los robots. Este comercial fue traído por Microsoft. Bueno, dije de esto en SIGGRAPH y toda la gente en el público bajaron sus cuchillos y sus lanzas como que... Menos enojados. Ajá, como, no lo matamos, pero le pegamos. Bueno, pasan 4 años y me hablan por teléfono una agencia de casting. De la nada, de repente nos dicen, oh, nos gustan mucho ustedes, bla, 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 bla. Y de repente me hablan por teléfono y me dicen, una agencia McCain de publicidad. Bueno, yo cuando digo McCain pienso en Mad Men. Nos hablan y me dicen, ¿usted es el señor Jorge Gutiérrez? Y aparte en español, ¿no? Eso me espantó todavía más. Y yo, a lo mejor. Depende de quién habla.
Y ya me dicen, no, somos la agencia McCain. Ah, bueno, sí, son sorprendientes. ¿Les podemos poner un audio clip? Y yo, ok. Y me ponen en el teléfono todo lo que dije en Seagraph. Y al final me dicen, ¿usted dijo todo eso? Sí. Y pues, dije, sí, y lo sigo creyendo. Y hace tengo un silencio en el teléfono. No, todo bien. Sí. Habla el fantasma de Steve Jobs. Y en ese momento me dicen, nos gustaría contratarlas para hacer un comercial de Microsoft. Y ahí salió el comercial. Entonces, cuando den a conferencias, insulten productos y les dan comerciales. Por eso yo odio los Ferraris y los Porsche. Bueno, originalmente yo soy de la Ciudad de México. La verdad, yo, aunque nací en México, me formé en Tijuana. A los 9 años, mi papá es arquitecto. Dijo, la ciudad es un monstruo que nos quiere matar todos los días. Nos tenemos que ir a esta ciudad horrible. Por más bonita que sea, nos va a matar esta ciudad. Voy a llevar a mi familia a un lugar tranquilo, bonito, donde mis hijos puedan jugar en el jardín. ¡Nos vamos a Tijuana! Llegamos a Tijuana y lo primero que vi así del aeropuerto en el carro, en la línea, una barda blanca con letras rojas de graffiti que parecían sangre y decía, ¡a la patria! ¡Mate un chilango! Y yo todavía me pensó, papá, ¿qué es un chilango? Y aparte con el acentito, ¿no? ¡Papá! ¡Un chilango! Entonces, como prisionero en una cárcel, tuve que adaptarme a Tijuana, perder mi acento. ¿Y tú de dónde eres? No, pues yo soy de allá, del sur. Mi acento de mentiras tejano. Todavía no le sale. Hace todo lo posible, Jorge, por tratar de sacar un acento norteño y no le sale. Como Eric Estrada, ¿no? ¡Malditos! ¡Me robaron mi trailer! Entonces ya llego a Tijuana y pues poco a poco, como entre más te alejas de donde vienes, pues más te enamoras de donde vienes. Y a mí me pasó eso con la cultura mexicana. Entre más me alejaba, más me enamoraba. Y nos conocimos cuando Sandro estaba en la Lázaro, yo estaba yendo a una high school horrible en San Diego, media snob, y el ahora sí que la idea de ser caricaturistas y la idea de ser animadores, pues era como un sueño que teníamos como estudiantes. Uh-huh. E inclusive cuando conocí a Sandra, a las 2 semanas de conocerla, le pedí matrimonio. Wow. Ella de 17 años. Me dijo que no y se rió, o sea, sí, se cayó de la silla riéndose. Pero mi pichada a Sandra era, si tú te haces mi novia, tú y yo vamos a ser el Diego Rivera y la Frida Kahlo de las caricaturas. Dije, yo me voy a poner súper gordo, te voy a poner el cuerno y te van a atropellar, va a ser increíble. No funcionó mi pitch muy bien. Bueno, en esas épocas, pues nos la vivíamos en Tijuana, y en la Casa de la Cultura, yo iba al Secur mucho, a la Cineteca. En el Ranas. Somos de la generación de los 90s. Y lo que pasó en los 90s fue que hubo un boom de música donde bandas agarraban la música folclórica de México y de toda Latinoamérica y lo mezclaban con música electrónica de Inglaterra, punk de Estados Unidos, uh-huh. Y se había así una mezcolanza, ¿no? Entonces grupos como Café Tacuba, Maldita Vecindad, Caifanes, estaban haciendo esa fusión de sonidos. Esto es antes de Norte, que antes de todo lo que pasó después. Nosotros visualmente decíamos, mira, están viendo México con unos ojos nuevos. Uh-huh. Por lo general, en nuestras juventudes,
a México se le veía con ojos malinchistas, ¿no? Idolizaban a Estados Unidos, idolizaban a Japón, idolizaban a España, idolizaban a Europa, pero lo mexicano era visto para nacos, para pobres, a nadie le interesaba, no había ese amor por la cultura mexicana. Inclusive, mucha gente cuando veía la iconografía mexicana decían, ¡ah, siempre es lo mismo! Y hacían cosas idénticas a lo que se hacía en Estados Unidos, idéntico a lo que se hacía en Japón, pero versión, la verdad, pues ahora sí que prefabricada mexicana. Entonces nosotros empezamos a meternos mucho, y no solo en la cultura folclórica, sino en la cultura popular. La parte folclórica y la parte prehispánica, pues es, le tienes mucho respeto, pero la popular no tanto. Y eso es lo que nos encantó. Yo me volví fan de los murales afuera de las carnicerías. Cuando los puerquitos están comiendo ellos mismos, ¡me encantaban! Entonces, para mí, ese era mi Diego Rivera y empezaba a reconocer el señor que pintaba las cabezas de luchadores. ¡Oh, my God! De hecho, nos enamoramos tanto de un cartel que un día llegué con Jorge, una vez que venimos, antes de que tuviéramos a Luca, y le dije, Jorge, adivina, que acaban de poner un cartel nuevo y está el Blue Demon, está enfrente del calete. ¿Santo? Y Jorge dijo, ¿de veras? Ah, era del santo. Y dijo, ay, qué suave. Dijo, oye, pues hoy voy a salir con mi amigo Armando. Ah, ok, está bien. Ah, pues lo que no saben es que Jorgito se agarró a su amigo, se disfrazaron de trabajadores de la ciudad, se metieron en una van y se robaron el cartel. Y el cartel no estaba chiquito. El cartel estaba hasta acá de este pelo, así de grande, y ahorita lo tenemos en la casa. Está pintado a mano. Y pues nos disfrazamos de la ciudad y pues llevamos escaleras, calos, ¿no? En eso llega un policía y así los dos viendo al policía y nos dice, ¿quiere que los ayude? Bueno, entonces esa inspiración de la calle, de los murales que hay en las taquerías, de todos los logotipos, de los clubs de mala vida, de la revolución, pues todo eso nos alimentó muchísimo en lo que hacíamos. Sandra decidió hacer su tesis de animación en Libero. Yo para esa época entré a una escuela en Los Ángeles, CalArts, que es de animación. Y en esta escuela, pues la verdad, fue una escuela súper complicada. Es una escuela que de cada 1,000 personas aceptan 36. Y pues todo el mundo me decía, nunca vas a entrar, nunca vas a entrar, nunca vas a entrar. Y yo como a los 14 años, hubo una exhibición en el CECUT, que se llamaba Nuevos Talentos o Jóvenes Talentos, algo de jóvenes. Y tenían que ser pintores que nunca habían exhibido. Yo no sé por qué, mis papás dijeron, entra esa cosa. Llevé 3 pinturas. Y yo pintaba cosas de México en esa época. Y me aceptaron las pinturas. Y por primera vez fui al CECUT, después de pasármela yendo a ver cosas. Y en una exhibición pusieron mis pinturas. Simbólicamente para un niño de 15 años, ver tus pinturas en un museo a donde has ido desde chiquito a ver cosas, fue la primera vez que le dije a mi mamá, oye mamá, y aparte hasta me da pena, ¿no? Oye mamá, creo que soy artista. Y mi mamá, sí, mijito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tú siempre eres artista para mí. Clásica, mamá. Bueno. Pasan los años, aplico a esta escuela y les platico cómo entré a la escuela, que fue un milagro. Llevo 2 portafolios, un portafolio donde dibujé cosas que yo pensé que una escuela de caricaturas quería ver. Entonces dibujé Mickey Mouse, Bugs Bunny, Los Simpsons, bárbaros, monstruos, chicas en bikinis. O sea, lo que dibujaba un niño de 15, 16 años y lo que yo pensé que quería ver la escuela. Tenía otro portafolio que eran mis pinturas. En mis pinturas yo dibujaba cosas de México. Día del Muerto, Lucha Libre, Chupacabras, todo. Ahora sí que cosas que me interesaban a mí, que yo hacía por diversión. Bueno, mi plan era, si no me aceptan en la escuela de cine, que es lo más probable, mi plan B es, voy a aplicar a una escuela de pintura. Entonces, en lugar de morirme de hambre de cineasta, me muero de hambre de pintor. Al fin, los materiales son más baratos. Bueno, pues voy a la escuela, llego mis 2 portafolios, el señor que revisaba los portafolios era un viejito que se llamaba Jules Dengo, una leyenda de la animación, era húngaro, sobrevivió el holocausto, entonces no le importaban los sentimientos de los demás. Entonces llega un muchacho antes que yo, súper fuertachón, con un portafolio de metal, pone su portafolio, abre el portafolio tiene los dibujos anatómicos
y de figura más increíbles que he visto en toda mi vida. O sea, ni siquiera en libros había visto algo tan real. El viejito agarra los dibujos, los ve como si fueran rayos X. Y los, así, ni siquiera los ojió. Vio el primero, lo cierra y le dice, dibujas muy bien, pero no dices nada. No gracias. Clunk. El fortachón acá cierra su portafolio de metal. Lo agarra y se va caminando y se le vio una lagrimita así. Mi vida es un fracaso. Pues me toca a mí que me revisen mi portafolio. Todos mis sueños, todas mis esperanzas. Y dije, tengo 17 años. Obviamente este viejito no me va a humillar. Pongo mi portafolio, Jules abre el portafolio. Acá, pues obviamente son mis dibujos de 17 años. Agarro el primer dibujo y todo en inglés, ¿no? Y me dice, esto, y aparte de húngaro, ¿no? This is shit. Y acá, esto es popó, diarrea. Me describió excrementos de todo tipo. Y al final cierra mi portafolio y me dice, te hiciste popó en mis ojos. Y dijo palabras que me tatuó en el cerebro y en el alma, ¿no? Así, un tatuaje acá de la cárcel con una cuchara. Me dijo, tú no eres artista. Esto que me estás enseñando lo hizo una copiadora. Lo único que me estás enseñando es que te gusta este programa, que te gusta esta película, y me estás enseñando copias de cosas que existen. Tú no eres artista. No tienes voz, no tienes visión. Tú no mereces estar aquí. Gracias. A los 17 años, ¿no? Cierro mi portafolio, así que vi mi vida de animación así como se cerraba. Y aparte me lo dijo con unos ojos así como de asesino sniper, como un muerto más. Agarro mi portafolio, me salgo de la cola. En ese momento al universo le di lástima y dejé mi portafolio de pintura. Sin querer. Un accidente. Jules agarra el portafolio y lo abre. Y le explotaron los ojos cuando vio las pinturas, ¿no? Y me gritó, ¡hey, niño triste, regresa! I love that. Niño triste. Y me dice, ¿qué es esto? Y le digo, no, pues es una pintura del Día del Muerto. ¿Qué? A ver, explícame, ¿qué es esto? Y le digo, bueno, son cuatro mariachis, calaveras, que estaban vivos, fueron a una boda, y al camino de la boda se murieron, pero como eran amigos del novio, las calaveras fueron a tocar. Y se queda así, dice, esto es magia, enséñame más. Y les voy enseñando pintura, y les voy explicando de qué se trataba cada pintura. Y entre más le platicaba, más feliz se ponía. Y al final me dice, you son of a bitch. ¿Por qué te hiciste popó en mis ojos con esto y no me enseñaste esto? Esta es tu voz. Este eres tú. ¿Por qué hiciste este trabajo? Pues porque quise. ¿Por qué hiciste el otro? Porque pensé que era lo que ustedes querían ver. Nunca vuelvas a hacer eso. Te voy a aceptar en la escuela, pero me tienes que jurar que de ahora en adelante vas a seguir tu voz. Yo nunca he visto este tipo de arte en la pantalla del cine. Nunca he visto este tipo de arte en la televisión. Si te dejo entrar a la escuela, tú puedes hacer algo que nadie ha visto, que es poner a esta cultura en la animación. Bienvenido a la escuela.